Bienvenidos al canal, para los que no me conozcáis, yo soy Anabel y hoy os traigo un vídeo un poquito mezcladito. Os voy a decir los talleres online que tengo y os voy a enseñar los álbumes. Y unas compritas de Temu que he hecho que estoy súper contenta, esas las he comprado yo, eso no es colaboración. Dentro de poquito me mandarán más cositas, ¿vale? Que eso sí es de colaboración, pero esto lo he comprado yo. Y otras cositas que me mandan de una escuadra que me habéis pedido muchísimo, cada vez que me la veis utilizar. Y ahora os la voy a enseñar y dónde la podéis conseguir, ¿vale? Bueno, pues nada, el taller online, veréis, os voy a explicar un poquito. Los talleres online, una vez que compráis, lo podéis utilizar las veces que queráis, ¿vale? Lo podéis utilizar con la colección, por ejemplo, de la que yo he hecho, pero más adelante a lo mejor, si la queréis utilizar con otra colección, la podéis utilizar, ¿vale? Porque lo que es la estructura del álbum, la podéis utilizar con la colección que queráis, ¿vale? Que no precisamente tiene que ser solamente... Compráis el taller online, por ejemplo este de comunión, y solamente se hace con esta colección. No, la podéis hacer con una de bebé, la podéis hacer como queráis, la podéis hacer tipo mis media utilizando lo que es la estructura del álbum. Después, por ejemplo, si os gusta la parte de fuera, de la portada, lomo y demás, la parte de adentro la podéis hacer diferente. Pues ahora le voy a poner popa, ahora le voy a poner cascada, ahora le voy a poner y la podéis hacer como queráis. ¿De acuerdo? Entonces nada, quería que lo supierais porque a lo mejor estáis empezando y no sabéis cómo funciona. Bueno, pues los talleres online es algo que tenéis ahí, unos vídeos grabados que no es en directo, que podéis ver tantas veces queráis y que lo podéis hacer con la colección que queráis. Y ahora os voy a decir el de Gisto con qué colecciones la hicieron y veréis que no tiene nada que ver. Bueno, este es el de comunión. Que sería así, ¿vale? Muy fino, pero ya sabéis, como os he dicho, que lo podéis hacer con la que queráis. Y lleva mitad lomo fijo y la otra parte acordeón, ¿vale? Un poquito un toque diferente. Os lo enseño por arriba porque yo ya esto lo he enseñado. Y nada, esto sería en esta parte, lleva estas hojas así en popa, ¿vale? Que sería así de esta manera, con un bolsillito, en este lado exactamente igual, le damos para acá. Le damos para allá, esto es una cascada, ¿veis? Esto se abre porque es otro pop-up, de este así, que tenéis también el mecanismo de ese pop-up, lo hago a mano por si no tenéis el troquel. Esta cascada es con troquel también, pero se puede hacer a mano, o sea que hay cosas que se pueden hacer a mano. Esta de aquí se levanta, ¿vale? Pero después se puede levantar también de esta parte de aquí. ¿Vale? Todo eso está en el taller online. Lleva un sobre aquí en el centro que se puede desplazar, que es donde lleva las hojas para firmar. Esto de aquí también se levanta. Ya os digo, ¿vale? Aquí bolsillo. Esto también es otro pop-up que se desliza para aquel lado. Un bolsillo de acetato. Bueno, pues este sería el de comunión. Que este sería el taller online, 25 euros. ¿Vale? El material aparte. Si queréis, por ejemplo, el kit de esto, lo tiene Manualidades Creando. ¿Vale? Entonces, si lo queréis hacer con otra colección, si solamente queréis comprar la colección porque os gusta, la colección, porque a lo mejor en casa tenéis ya el resto de materiales. Pero este sí llevaría un kit, pero eso sería aparte. El taller online sería... Y ya después Manualidades Creando, la que queráis el kit, lo tiene. ¿Vale? Que queréis información sobre los talleres, me mandáis un privado. Me lo podéis hacer por Instagram o por Messenger, ¿vale? Es el de comunión. Ese está listo, ¿eh? El de comunión tenéis, son dos vídeos, ¿vale? Dos partes del taller de online de comunión. El de boda también son dos vídeos, que ya también está listo. Y nada, este lleva la portada a un toque diferente. Son en colores lila, malva, veis el lomo también. Bueno, pues esta estructura la podéis utilizar para la colección que queráis. ¿Que no os gustan estos tonos? Le podéis poner los tonos que queráis, ¿vale? Ya os digo, es que lo podéis cambiar. Y este nada, esto me gusta muchísimo porque cae de esta manera, ¿veis? Y me encanta que caiga así. Las hojas, la espina. Esta espina yo ya la he hecho más veces, pero tengo 3-4 formas diferentes de ponerla. Entonces, aquí lo que da juego son las páginas. La espina no. Las páginas. ¿Cómo? Poner taller online, lo tenéis. Aquí para poner foto, este es otro pop-up.
¿vale? ¿Veis? Lo que da juego son las páginas, la espina no. Este taller online también sería material aparte. Este no lleva kit, pero las colecciones las tiene algunas tiendas que la podéis conseguir, ¿vale? O esta o la otra que os voy a enseñar. Aquí lleva un pop-up con los trajes de los novios. Bueno, pues lleva esta hojita aquí, más pop-up. Es un álbum diferente, este va doble, este es así y este es así, ¿vale? Este pop-up. Este pop-up solamente se puede hacer con lo que es el troquel. Este aquí, este es otro pop-up, os lo enseño rapidito, ¿vale? Pero bueno, este también lleva este pop-up, pero aquí le podéis poner lo que queráis. De todas formas, en el grupo, una vez que se hace el pago, yo os paso a los grupos de los talleres. Por ejemplo, yo tengo el grupo de WhatsApp del de boda, el de comunión, el de gisto, el de caperucita, y esos grupos están donde se deja la lista de materiales, algunos enlaces de algún material por si no lo tenéis y lo queréis. Y si tenéis alguna duda sobre el taller online, se pregunta ahí en ese grupo, ¿vale? Os lo digo por si no lo sabéis. Nada, otro pop-up más. Aquí sería de esta manera. Abriríamos y tendríamos otro pop-up, ¿vale? Y aquí pues un sobre. ¿De acuerdo? Entonces nada, ¿qué he hecho? Esto es arroz. ¿Vale? Lleva arroz en la portada. Vale, pues en el taller online yo os hago la primera parte con la malva y lila, pero ya después todo el interior lo hago con esta negra que también es de Scrapoy, ¿vale? Aquella es de Scrapoy y esta también. Para que veáis que se puede hacer con otra colección. Son exactamente igual, lo único que a este no le pongo lomo. Pero todo lo de adentro es misma medida, mismo todo, ¿vale? Y mirar cómo queda con esta. Esta ya no sería shaker. Mirar la caída del álbum. Me encanta. Y nada, es exactamente igual. Lo único que cambia, los colores y los tonos. Este es el pop-up. ¿Veis? Aquí lleva unas perlitas. Este, en vez de llevar el papel cebolla, lleva el acetato. Y este lleva unos puntitos en dorado. Y mirar cómo queda aquí también. Este lo enseño por encima porque es lo mismo. Este en vez del marquito lleva un reloj. Este también lleva el pop-up. Este es otro pop-up. Otro pop-up. Aquí lleva otro pop-up. Os voy a enseñar el último para que veáis cómo queda en negro, ¿vale? Para que veáis que queda diferente. Bueno, pues este por aquí y este por aquí. Y el sobrecito, ¿vale? Pues para que veáis que se puede hacer con otra colección. Este taller también sería 25 euros material aparte. Vale, tenemos el de Gisto, este que ha gustado tanto. Con este lomo de aquí, con esto de aquí, ¿vale? Este ha gustado muchísimo también, el de Caperucita también. Y entonces nada, esto es una forma de ponerlo en 3D un poquito diferente, se ve así como profundo. El taller online de este sería 30 material aparte. Este álbum lo han hecho de bebé y de comunión. O sea, y me diréis, ¿de comunión? Pues de comunión. Y os tengo que decir que han quedado preciosos. Para que veáis que le podemos dar otro toque. Bueno, esto es un bolsillo separado. Esto lleva aquí pues cascada. Esto se abre por este lado. Esto se levanta para arriba y lleva ahí pop-up. Un poquito rapidito, ¿vale? Aquí así de esta manera. Este lado así, esto se abre y esto es cascada. Esto se abre de esta manera. Esto queda de pie. ¿Veis? Quedan de pie. Aquí en el centro, bueno, todo esto se abre. Esto también queda de pie.
Este lado es pop-up. Este se abre aquí. Y esto se levanta para arriba y también quedan de pie, ¿vale? Lo enseño así un poquito rápido. Y este serían tres. Se lleva aquí pop-up para poner dos fotos aquí, ¿vale? Y este es el de Gisto con las colecciones nuevas de... las colecciones nuevas pasadas de Bella Luna Craft. Y aquí lleva esta cadenita. Parece complicado de hacer, pero no, ¿eh? Este es el de Caperucita, una forma diferente de poner el 3D. Me parece súper chulo como queda. Una vez que lo tenéis en mano, las que lo han hecho en el grupo cuando subían las fotos, le gustaron muchísimo el efecto, ¿vale? Que en mano se ve más bonito. Y nada, aquí tenemos la ventanita con la abuelita. Este taller es de material aparte, ¿vale? Pero este es 20 euros. Y sería de esta manera. ¿Vale? Y esto nada, también rapidito. Se sube. Aquí una forma diferente de poner las hojas, ¿veis? Con eso así. ¿Veis? Esta parte también es diferente. ¿Veis? Así, de esta manera. Y lo cierre, lo lleva aquí en el centro. ¿Vale? Me gusta mucho esa espina, pero yo le doy un toque para que tenga profundidad y que las protagonistas sean las páginas. Bueno, este también, este de aquí... Este de aquí y este de aquí, ¿vale? Y este es el de Caperucita. Este son... y lo mismo, taller online todos, ¿vale? No son en directo. Y material aparte. Bueno, pues esos son mis talleres online. Como veis, ya me animé. Y esos son mis talleres online de momento. Bueno, pues voy enseñando. Y bueno, os voy a enseñar. Mirad. Esta escuadra, cada vez que la utilizo, bueno, una que yo tengo, que es parecida, me gusta más esta porque los agujeritos son un poquito más grandes y esta mejor, esta más suavita y me gusta más. Yo voy a dejar el contacto, se lo preguntaré a Sharo o su Instagram, os lo dejaré debajo en la cajita de descripción, os voy a dejar el Instagram de ella por si os gusta y estáis interesada y queréis que lo haga, ¿vale? Pero lo hace ella. Me ha hecho esta escuadra para poner ojales, o sea, hace en las esquinas del cartón del álbum, por ejemplo, a ver, voy a coger esta libreta mismo, ¿vale? Esto me lo pongo aquí y ahora yo quiero poner, voy a hacer una libreta, un álbum y le quiero decorar con cuatro ojales que yo lo suelo hacer mucho, o con brad, o para poner gomillas, lo que queráis. Entonces nos hacen los agujeros en los cuatro lados, iguales o en dos lados, como queráis. Si lo queréis poner en el primero, si lo queréis poner en el segundo, tercero y cuarto, ¿vale? Y los cuatro lados nos queda iguales o los dos lados nos queda iguales. Viene personalizada, me la ha regalado ella, no me lo esperaba. Pone libelo scrap y unas libélulas por aquí, ¿veis? Y por aquí detrás también, aquí unas libélulas y libelo scrap. También me manda esta escuadra, que la mía, esta que utilizo siempre, que es la que me veis, ya de tanto darle aquí, veis, está más comida de aquí. Entonces esta la dejaré para cartones más finitos y esta es la que utilizaré a partir de ahora, ¿vale? Esta me la ha regalado ella. Y después esto de aquí, que también me preguntáis mucho, Anabel, ¿dónde lo compras? No sé qué, pues mirad qué chulada me han mandado. Es en oro rosa. No sé si se aprecia bien, aquí pone 2 centímetros y pone libelo scrap. Esto, pues, para hacer los marcos, cuando hacemos marquito para las portadas de los álbumes, en vez de tener que estar midiendo con la regla 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, ¿vale? Después hacerle la rayita y cortar, esto nada más que lo ponemos, marcamos, lo ponemos, marcamos. ¿Para qué más sirve? Vamos a poner unas letras, las queremos poner rectas. Esto lo ponemos, vamos poniendo las letras. Para lo que queráis, siempre os digo lo mismo, lo sé. Para hacer una separación de un cartón con otro, como queráis. Esta es de 1 centímetro. Y
y es una chulada porque es en oro rosa y son súper chulas. También pone Libelue Scrap. Esta es de centímetro y medio. Pero se la podéis pedir como queráis. Yo creo que también la tiene en color oro, creo, ¿eh? Eso ya le preguntáis a ella. Esta de medio centímetro. Y aquí pone el medio centímetro y Libelue Scrap, ¿vale? Y ya os digo que es en oro rosa. Pues estas cositas me las manda Sharo, que debajo del vídeo en la cajita de descripción yo voy a dejar su Instagram, ¿vale? Por si os gusta, os ponéis en contacto con ella. Y ahora voy a enseñar las compritas de Temu que he realizado, que me gusta un montón. Mirad, me cogí esto de aquí, que son como unos sobres grandes de plástico, que son organizadores de papel y vienen perfectamente para las colecciones de 30,5 por 30,5. Y sobra todavía un poquito aquí. Mirad, lo he puesto de muestra. ¿Para qué lo quiero yo? Y ahora os voy a decir cuántas trae. Es un plástico, me la pedí para probar, digo, porque no sé si serán muy finas. Bueno, os tengo que decir que se ven resistentes, ¿vale? Esto no es para petarlo, no. Yo, por ejemplo, he terminado de hacer el álbum de boda que os acabo de enseñar, el de la colección negra, y los restos de papeles, que son nada, aquí nada más que los recortables y demás, con el librito de pop-up, ya lo tengo aquí. Los restos los dejo aquí. Y esto queda abierto, porque lo quiero abierto, no lo quiero cerrado. También lo hay con tipo botón para cerrar, pero no. Yo lo quería abierto, porque yo lo voy a poner todo así, de pie, en la parte de... Bueno, no son cajones, lo de tela sin... Bueno, cajones esto de tela, lo voy a poner de pie. En vez de tumbado, lo voy a poner todos de pie y así abiertos como lo quiero, ¿vale? Para mí es que es más cómodo. Y esto trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto viene en 12. Después hay otro que en la parte de aquí se dobla de tal manera que es para meterle más papel, ¿vale? Si le queréis meter más papel, le podéis meter, pero yo me he elegido nada más que este, porque yo lo quiero para eso. O por ejemplo, estoy con un proyecto, lo que sea, lo meto aquí, ¿vale? Lo voy metiendo aquí y súper contenta. Os voy a decir cuánto mide, pero vamos, está súper bien. Mirad, mide más de 30 centímetros, porque esta regla es de 30. Esto mide pues como 31,5, ¿vale? Más o menos 31,5. Yo voy a decir el ancho por 32,5 más o menos, si no más, ¿vale? 32,5, 33. O sea que está genial. Bueno, mirad, os enseño. Estos son 50 bolsas. Sí, me vaya a decir Anabel, sí. Pero porque yo estoy organizando todos mis troqueles aquí, ¿vale? Ya lo sabéis que estoy organizándolo y me encantan estas bolsitas. Aquí van a ir todos los troqueles de pop-up. Y lo que no es popa, porque tengo muchos troqueles, ya lo sabéis. Y vienen 50 bolsas. Y súper económica. Ya os digo, vienen un montón. Y nada, esto es para organizar mis troqueles. Que me pondré cuando tenga un hueco a organizarlo y ponerlo todo. Para mí es mucho más cómodo. Lo tengo en el cajón y para mí me viene súper bien. Vale, os enseño. Mirad. Yo me cogí del Temu esta troqueladora de aquí, ¿vale? Que es para las esquinas, hacerla más abierta o más cerrada, ¿vale? Me ha gustado tanto, esta es de la colaboración, pero esta me la he cogido yo. Me ha gustado tanto que he cogido, digo, bueno, creo que será lo mismo, ¿vale? Porque se ve que es lo mismo. Y mirad qué chulada. Y la voy a probar también. Me he cogido esa... Y me he cogido esta, que ahora en la colaboración me salía para cogerla, pero yo ya me la había cogido, ¿vale? Y para hacerme esa esquina de ahí. Entonces me voy a coger unos papelitos y la vamos a probar. Esta es una cartulina gruesa y nada, vamos a probarla a ver si es igual que la otra. Esto nada, el papel tiene que quedarnos aquí y aquí, ¿vale? Tiene que topar. Si no topa, no nos lo va a hacer bien. Vale, mirad, nos hace este,
nos hace S y nos hace este. Bueno, pues de momento una chulada. Y esto de aquí, que hay veces que yo le como la esquina, porque yo cojo, lo pongo aquí, ¿vale? Cojo la regla y corto, cojo la regla y corto. Para quitarle, bueno, pues ya esta troqueladora nos lo hace en el momento. Mirar. Y cuando la vi, digo, esto es una chulada. Más pequeñito si queremos. Y troquela súper bien, ¿eh? Es súper suavita. Mirar. Y nos lo hace en un momento. Pues encantada, encantada con esta troqueladora. Os lo digo de verdad. Yo ya después no sé cuánto durará, pero yo estoy súper contenta. Y otra que me tiene que llegar, que ya la veréis, que es así, ya es de la colaboración. Pero mirar. ¿Vale? Una chulada. Yo soy de las que digo que si hay herramientas que nos puede facilitar el trabajo, mucho mejor. Que por ejemplo, para hacer estas formitas de aquí, esta sí la podemos hacer, pero esta formita de aquí, esta formita de aquí, necesitamos la troqueladora. Y esta de aquí la podemos hacer a mano, pero es que esto es mucho más rápido. Y entonces, nada. Eso por aquí. Y yo la pruebo para que veáis que troquela bien. Vale, me he cogido esto de aquí también. A mí me gusta mucho este tipo de lazos. Sabéis que lo he utilizado alguna vez. Vale, viene bastante. Y me gusta mucho porque es arrugadito. Ah, vale. Vale, es un poco elástico. Un poco nada más. Vale, y me he cogido esta de aquí arrugada que me encanta. En este color rosa. Esta de aquí lleva como unos cuadritos. No sé si lo apreciáis, pero son como unos cuadritos. El dibujito. Y esta verde que me encanta. Y es arrugada. Y nada, me lo he cogido. Estas tres de aquí. Ah, vale, los archivadores, ¿vale? Para las colecciones viene con estas etiquetitas, ¿vale? Para ponerle el nombre. Yo esto no lo voy a utilizar para eso, o sea que... Pero para que veáis cómo viene. Mira, son en transparente, por ese lado adhesivo. Aquí escribimos el nombre y ya está, ¿vale? Y viene bastante. Mirad todas las que vienen. Vienen dos paquetitos. O sea que, súper bien. Vale, me he cogido esto de aquí. Porque poquito a poco me voy pidiendo cositas de estas. Bueno, lo voy a poner aquí, mirad. Es esto, ¿vale? ¿Para qué lo quiero yo? Bueno, pues ya lo iremos viendo. ¿Para qué lo voy a utilizar? Viene con esto aquí. Es esto, ¿vale? Me lo he cogido en dorado. Pero es un dorado así más apagadillo, que es el que yo quería. Y este en negro. ¿Veis? Y ese en negro. Vale, pues esto por aquí. Vale, me he cogido estos tiradores. Que vienen bastante. Vienen sus tornillitos también. Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Son pequeñitos y me encanta. ¿Vale? Y me he cogido tiradores. Es que de estas cositas me hacía falta. Me tenía que poner un día a mirar y todo eso. Y todavía me tengo que coger más cositas porque me he quedado sin bras pequeños dorados. Y cosas así. Me he cogido también estos brad en negro, que son abombaditos, que me gustan un montón. Desde que me lo mandaron Bella Luna Craft, me gustan un montón. Aunque yo ya los tenía en grande, que yo ya lo hice en una colaboración, los tenía en grande, pero estos son en pequeñito y me gusta muchísimo. ¿Veis? Y son estos brad de aquí. Súper chulo. Me he cogido también ojales, ojales en oro viejo. Vienen lo que son estas arandelas, arandelas para ponerla en el ojal, ¿vale? En la parte de atrás. Y vienen bastante, ¿vale? Y estas son en oro viejo. ¿Qué más? Esquinera, me he cogido esta.
y me he cogido estas. Estas creo que son iguales, lo que pasa que me he cogido una un poquito más grande y otra un poquito más pequeña, por si las necesito alguna vez, más grande y más pequeña. Mirad, es una chulada. Me encanta. Viene aquí dos agujeros, bueno, tres. Uno, dos y tres para cogerlo con estas puntillitas. Son como puntillitas pequeñas, ¿vale? Pero yo utilizaré los brads. Y estas, que son un poquito más pequeñas, ¿vale? Son iguales, más pequeñas. Y me parece una chulada. Bueno, pues esto por aquí también. Vale, me he cogido esto de aquí, estas bisagras, que me parece súper chula. Son así en pequeñita, bueno, pequeñita, pequeñita. A ver, son pequeñas, pero mide 3 centímetros, ¿vale? Mirad qué bonitas. Me gusta un montón. Es que estas cositas no tengo. Y a raíz de lo del álbum de Caperucita ya, y del de Hitcho, digo, de estas cositas tengo que tener. ¿Veis? Es una chulada. Viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez, y viene con sus tornillitos. Pero yo los tornillitos pues no los utilizaré, ¿vale? Ah, mirad. Y también me lo cogí, igual que el dorado y el negro, me lo cogí también en oro viejo. ¿Vale? Este de aquí. Pues nada, esto sería todo. Tengo pensado hacer un proyecto ahora, en estos días, no sé qué día, de subirlo, ¿vale? Y al canal, porque ya toca proyecto en el canal. Y nada más, estas son todas las cositas, que ya sabéis que tenéis los talleres online ahí, que una vez que se realice lo que es el pago, yo os pasaría al grupo de WhatsApp, donde está la lista de materiales y demás, de lo que necesitáis para hacerlo, y con cualquier duda estaría lo que es el grupo, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, que si es así me queréis dar un dedito arriba y compartir, pues como siempre, muchísimas gracias, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!